He visto muchos videos en YouTube donde comparan a los últimos tres Spider-Man, que si cuál de los tres es el mejor, que en cuál de los tres se interpreta al mejor Peter Parker, que si en cuál de los tres está el mejor villano, etcétera, etcétera. Siempre se comparan a los últimos tres, habiendo cuatro películas del Hombre Araña. Sí, señores, cuatro películas. Y es que la primera película de este icónico personaje salió en el año 1977, llamada The Amazing Spider-Man, y fue protagonizada por Nicholas Hammond. Incluso el creador del universo Marvel, Stan Lee, fue parte del reparto, así como también hizo cameo en las tres últimas de Spider-Man, también hizo cameo en la primera película de Spider-Man, que fue en 1977, como ya dijimos anteriormente. Y esto lo digo por si alguien se atreve a decir que no fue una película oficial o no sé, algo ridículo por el estilo. Pero qué más oficial o qué más veracidad u originalidad le da a una película que aparezca el mismísimo Stan Lee. Pues no hay mejor garantía que es una película de Marvel oficial que aparezca el mismo creador Stan Lee como apareció en las últimas tres. Quizás en lo único que se pueden escudar la gente que no quiere incluir a ese Spider-Man en sus comparaciones es que no fue una película que se adaptó para la gran pantalla, sino que fue una película para la televisión. Y sí, es verdad, esa película no fue lanzada al cine, pero bueno, igual sigue siendo la primera película de Spider-Man que se adaptó a la vida real. Así que ya sabes, antes de Tom Holland, antes de Andrew Garfield y antes de Tobey Maguire, estuvo Nicholas Hammond como el primer Peter Parker y merece un respeto por eso. También debería aparecer en el Spider-Verse, ¿no? O al menos como un cameo, no sé, digo yo. Y cuéntame, ¿ya tú has visto esa película de 1977? ¿Nunca la has visto? ¿Te llama la atención? ¿La verías? ¿No la verías? ¿Te quedas con las últimas tres? No sé. ¿Sabías que esa película existía? ¿O te estás enterando ahora? Déjalo saber en la caja de comentarios y nosotros, gustosos de leerte. Hasta aquí lo dejo y nos vemos en una próxima oportunidad. Esto es Tecnotec News, donde hablamos de noticias en general, cosas de tecnologías, tendencias y actualidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.